Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Foujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All, All for One, Teorías. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, oh, 100% héroe. O su traducción al español: 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Cisco de Soto quién es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 3. Grandes revelaciones. Por fin, All Migd obtendría algunas respuestas adecuadas. Después de correr por la carretera durante unos 10 segundos, All Migd finalmente llegó a la playa. Una vez hecho esto, vio que la zona menos poblada estaba a su izquierda, donde había más vegetación y no había edificios visibles. El héroe miró el cuerpo inconsciente del niño. Le sorprendió lo noqueado que estaba este niño. Incluso después de correr a gran velocidad y saltar, nada de esto logró sacarlo de la inconsciencia. Debes estar extremadamente agotado. El símbolo de la paz siguió corriendo por la playa durante unos segundos, hasta que la civilización estuvo a más de un kilómetro de distancia. Olmid detuvo su carrera y colocó suavemente al niño en el suelo. Entonces, el héroe número uno se agachó y comenzó a sacudir el pecho del niño, aumentando la intensidad de la sacudida. Sin embargo, después de unos segundos de esta sacudida, los ojos del esperno se abrieron. Tal vez le ayude a echarle un poco de agua en la cara. Olmig arrastró a Shigeo hasta el borde del agua, juntó sus manos y salpicó la cara del esper con agua salada. Los ojos del adolescente se abrieron rápidamente y el héroe suspiró aliviado. Aquí vamos. Olmig retrocedió y permitió que el joven esper volviera a sus sentidos, tosiendo el agua salada. Bueno, era hora de interrogar a este adolescente. El héroe sabía que tendría que ser paciente, tranquilo y dispuesto a escuchar cualquier cosa que este niño tuviera que decir. De esa manera, podría calmar la tensión y evitar otra situación complicada como antes de que se formara. Cuando Shigeo vio a Olmig mirándolo, retrocedió y movió la cabeza hacia atrás. Por favor, no te alarmes. Olmig te extendió las manos y trató de calmar al niño. Te traje aquí para hablar contigo y tratar de arreglar algunas cosas. No tengo intención de hacerte daño. Así que, por favor, no ataques como lo hiciste antes. Shigeo Kageyama miró al hombre grande y musculoso y recordó haber hablado antes con este hombre y un adolescente. Luego, recordó algo aún más vergonzoso. Había permitido que sus poderes explotaran y los había enviado a ambos a volar. Una vez que este recuerdo resurgió, el dolor y la culpa por lo que hizo resurgieron junto con él, y sus ojos brillaron con arrepentimiento. Lo, lo siento, dijo Shigeo, no quise lastimarte ni a nadie más. Solo estaba, una vez más, el joven estudiante sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y Olmig no pudo evitar sentirse triste por este niño. Ahora, ahora, el héroe número uno se inclinó para encontrarse con él a la altura de sus ojos. No te preocupes. Nadie resultó herido. Entiendo que no lo hiciste a propósito. No te lo reprocharé. Ahora demos un paso atrás. Shigeo Kageyama podía ver en los ojos de este hombre que realmente no tenía malicia ni falta de respeto hacia él, y solo quería tratar de entender qué estaba pasando con Shigeo. Entonces se secó las lágrimas que se formaban en sus ojos y puso una cara más seria. ¿De dónde vienes? Dijiste algo sobre Shasonin City. ¿Dónde está eso? Japón. ¿Japón? Y con eso, el cerebro de Olmig comenzó a colapsar. ¿La ciudad de donde vino estaba en Japón? Pero si eso fuera cierto, entonces este estudiante tenía razón con su afirmación anterior. Debería haber habido una cobertura noticiosa importante si los eventos que Mob estaba describiendo realmente hubieran sucedido. Incluso si Sonning City existiera en Japón y Olmig simplemente no lo supiera, aún así debería haber sido informado de un ataque de villano en la ciudad. Pero para confirmar esto, eran necesarias algunas preguntas más. Lo siguiente que necesitaba averiguar era si este niño estaba familiarizado o no con el conocimiento general de este planeta para ver si Seonning City estaba simplemente en una zona aislada de Japón, aislada del resto del mundo. ¿Estás familiarizado con el concepto de quirks? No. Pero entonces, ¿cómo llamas a esos poderes que mostraste antes? Esos son solo mis poderes psíquicos. Esa respuesta realmente no ayudó al héroe a resolver nada de esto. Está bien, está bien, claramente. Olmig necesitaba ser más específico en su interrogatorio. En Seasonning City, hay muchas personas que poseen poderes similares al tuyo. En realidad, no. En Seasonning City, apenas he conocido a personas que tengan poderes psíquicos. Extraño. Alrededor del 80% de la población poseía una peculiaridad. Incluso si Sasoning City fuera una ciudad aislada en Japón, la idea de que hubiera tan pocas personas con peculiaridades no tenía mucho sentido. ¿Y de las personas que poseen estos poderes psíquicos, son cada una de sus habilidades únicas? Un Shigeo se tocó la barbilla mientras intentaba entender lo que estaba preguntando, pero le dio a Olmiq una mirada en blanco. Realmente no lo entiendo. El símbolo de la paz se levantó y apoyó la barbilla en la mano. No sabía cómo explicar esto adecuadamente. Quiero decir que con todas estas personas que conociste y que tienen poderes psíquicos, ¿cuánto difieren sus habilidades? ¿Tienen todos el mismo rango de habilidades que tú posees o tienen poderes que tú no tienes? Por favor, intenta ser lo más detallado posible. Esta información es fundamental para saber de dónde vienes y si puedo comunicarte con tus amigos y familiares. Bien. Shigeo trató de recordar todo lo que aprendió sobre los poderes psíquicos y todas las personas y espíritus malignos que poseían poderes psíquicos. Muchos de los espers que he conocido tienen habilidades diferentes, aunque provienen de la energía psíquica que todos los espers tienen. Algunos espers pueden usar sus poderes psíquicos para fortalecer sus cuerpos, otros pueden transformar su energía psíquica para formar látigos y algunos pueden canalizar su energía hacia las plantas para controlarlas y hacerlas crecer rápidamente. Incluso conocía a un esper que era capaz de controlar los espíritus malignos. Espera, el primer interés de Olmig fue ese término que acaba de usar. ¿Qué quieres decir con espíritu maligno? ¿Qué es eso? ¿De dónde vengo? Hay lugares que están perseguidos por espíritus malignos, pero también podrías llamarlos fantasmas. Espers como yo somos capaces de exorcizar a estos espíritus malignos con nuestros poderes psíquicos. Entiendo. Vuelve a lo que estabas diciendo sobre las habilidades de estos espers. Oh. De todos modos, hay muchas habilidades que los espers tienen. He aprendido que es posible para mí y algunos otros espers aprender nuevas habilidades psíquicas. ¿Eh? ¿Escuchó correctamente a este niño? ¿Era posible que estos espers de Sasoning City aprendieran nuevas habilidades? Es verdad. Una habilidad que adquirí fue la que mencioné antes, poder controlar y manipular plantas. Te lo mostraré. Shigeo caminó hasta la línea de árboles que estaba a unos 10 metros de distancia. Miró a su alrededor y decidió hacer algo pequeño, sabiendo que no podía intentar nada loco con sus poderes psíquicos agotados. Olmik lo siguió y observó pacientemente mientras el niño se preparaba para demostrar este poder que mencionó. Shigeo decidió usar un pequeño arbusto como ejemplo. Levantó la mano y el arbusto quedó envuelto en un aura azul claro. Olmig dejó escapar un leve grito ahogado cuando vio que el arbusto crecía unos centímetros de altura. Junto con su telequinesis, eso creaba dos habilidades. A excepción de otra persona, nunca había visto a ningún usuario de peculiaridades que poseyera más de una habilidad. Olmig supuso que era posible, pero la posibilidad aún era muy escasa. Normalmente soy capaz de hacer más. Pero mis poderes están agotados. Entonces, la frase de Shigeo comenzó a cortarse, y una sensación de cansancio que lo había estado persiguiendo desde que despertó por primera vez en este nuevo lugar creció. Más fuerte. El héroe notó que la rodilla del niño se doblaba y se habría caído de bruces si no fuera porque Olmik lo atrapó. El héroe miró al niño con más preocupación. ¿Qué pasa? ¿Te están afectando tus lesiones anteriores? ¿Necesitas que te envíen al hospital? No, no, no es eso, murmuró Shigeo, tratando de asegurarse de que sus ojos no se cerraran. No tengo ningún músculo magullado, ni huesos rotos, ni nada. Es solo que cada vez que uso mis poderes también mucho, tengo mucho sueño. Si ese es el caso, tómate un minuto para corregirte. Aunque dijo esto, no quería que este niño perdiera demasiado tiempo. Después de todo, sí tenía un límite de tiempo. Estaré bien. Solo déjame echarme un poco de agua en la cara. Shigeo se agarró ambas rodillas y se levantó para caminar hasta el borde del agua. Una vez que llegó al océano, tomó el agua en sus manos y se la salpicó la cara varias veces hasta que sintió que lo había despertado lo suficiente. Eso fue todo. Habiendo obtenido una explicación suficientemente buena de los poderes que poseía la gente en su ciudad, Olmi decidió pasar a la siguiente gran pregunta que tenía en mente: ¿Cómo sufriste heridas tan graves? Antes de despertar y encontrarte a ti y a ese otro niño, estaba luchando contra el jefe de esta organización llamada Clau. Ya esperando una pregunta de seguimiento del héroe, Shigeo continuó antes de que pudiera ser interrumpido. Son un grupo de espers peligrosos que querían apoderarse del mundo. Luché contra ellos una vez antes y pensé que desaparecerían, pero resultó que estaba equivocado. Olmig una vez más apoyó la barbilla en la mano, repasando lo que esto significaba. Nunca había oído hablar de ningún tipo de organización de villanos llamada Clau. Ahora bien, era posible que esta organización se hubiera formado recientemente, por lo que ninguna agencia de inteligencia o héroe tenía información sobre ellos, aunque todavía lo dejaba perplejo que una organización que tenía la capacidad de amenazar a una ciudad entera no fuera conocida por el público. ¿Y peleaste contra el jefe y esta organización tú solo? Bueno, tenía muchos amigos y aliados que se unieron a la lucha contra ellos, aunque se centraron principalmente en lidiar con el ejército principal y algunos de sus mejores espers. Después de enfrentarme a algunos de esos mejores espers, me encontré con el jefe, a quien luché solo. ¿Qué tan poderoso era él? Definitivamente era el esper más poderoso que jamás haya conocido. También resultó que tenía la capacidad de dar y recibir poderes psíquicos de otros, algo que nunca antes había visto en ningún esper. Olmig sintió que su corazón dejaba de latir. Cada vaso sanguíneo de su cuerpo se contrajo y una sensación de temor comenzó a golpearlo en lo más profundo de su ser. Los ojos de Shigeo se abrieron ligeramente cuando vio cómo Olmig se abrió y sus ojos ahora brillaban con sorpresa y desesperación. El héroe sonaba como si estuviera tratando de decir algo, pero sus palabras estaban atrapadas en su garganta. ¿Estás bien? Preguntó Shigeo, ¿qué pasa? Olmig tardó unos segundos en hablar, y cuando habló, su voz fue un susurro silencioso. Y tú, el héroe, parecía estar luchando mucho para pronunciar las siguientes palabras: ¿captaste su nombre? El héroe no lo podía creer. Lo había eliminado en su lucha hace cinco años, el símbolo del mal. All for One. Ese día había terminado de una vez por todas con su reinado de tiranía. No podría haber sido él. Pero quién más podría haber tenido la capacidad de dar y recibir poderes? Si todo lo que este niño estaba diciendo era realmente cierto, si sonning City realmente existía en Japón y Olmec realmente había sido tan ignorante, tan tonto al no enterarse de lo que estaba sucediendo en esta ciudad, si Olfor One realmente hubiera regresado, entonces Olmec realmente era indigno de su título de símbolo de la paz imaginar que un simple niño se vio obligado a luchar contra el villano más poderoso de todos los tiempos mientras él se quedaba de brazos cruzados era quizás la mayor desgracia que se le podía ocurrir al héroe Así que tenía que saberlo tenía que saber el nombre a jefe tenía que saber si el for one había regresado dijo que se llamaba toichiro Suzuki una vez que este nombre salió de los labios de Shigeo, parte de la presión y el miedo acumulados dentro de Olmig se aliviaron, y el joven Esper pudo ver que el temor en los ojos del héroe comenzaba a desvanecerse. Su hijo también me dijo que había estado acumulando energía psíquica durante 20 años. Esta declaración pareció eliminar casi por completo el miedo en los ojos de Olmig, y el héroe dio un suspiro de alivio interno. All for One nunca tuvo hijos y, además, estuvo vivo durante más de 100 años, mientras que este otro villano solo estuvo acumulando poder durante 20 años. Entonces, quien quiera que fuera este Toichiro Suzuki, ahora Might tenía la seguridad de que no era All for One. Pero a pesar de esto, el héroe número uno todavía estaba asombrado ante la idea de que existiera otro villano que tuviera habilidades similares a All for One. All Mid necesitó todo lo que tenía para derrotar al símbolo del mal después de años de entrenamiento y preparación, e incluso entonces, había resultado gravemente herido. ¿Y luchaste solo contra Toichiro Suzuki? Sí. Increíble, All Might se puso la mano sobre el ojo y el héroe sintió que perdía la energía en las piernas, dejándose caer sobre su trasero y pateando la arena unos centímetros de altura. Esta información más reciente fue la más impactante para el héroe número uno. ¿Qué tipo de poder formidable tenía este niño? ¿Y qué tan difícil fue la batalla para ti? ¿Saliste victorioso? Shigeo Kageyama miró la arena, el recuerdo de la batalla y la intensidad aún frescos en su mente. Diría que fue la batalla más dura que he librado. La batalla casi destrozó la ciudad. Apenas pude defenderme durante la mayor parte de la pelea. Para intentar vencerlo, tenía que... El joven Esper cerró los ojos, avergonzado por lo que estaba a punto de decir pero sabiendo que era lo que tenía que hacer en ese momento, tuve que torcer su cuerpo sin posibilidad de reparación. El héroe hizo una mueca. Recordó haberle aplastado la cabeza all for one para acabar con su vida, y si bien era necesario, recordó haber mirado la sangre en sus manos con disgusto. Ahora bien, imaginar a un niño teniendo que realizar algo mucho peor para acabar con su enemigo, debe haber sido realmente traumatizante. Lamento oír eso. Debes haber estado realmente desesperado para poder recurrir a tales medidas. Shigeo quedó desconcertado por este comentario y el ceño fruncido lo acompañó. Olmid realmente pudo comprender cómo se sentía y qué tipo de trauma sufrió durante esta batalla. Shigeo no pudo evitar sonreír, gratamente sorprendido de saber que este hombre era capaz de simpatizar con él. Entonces asumo que ese fue el final de la batalla. En realidad, no. Los ojos del héroe se abrieron y se inclinó ligeramente hacia adelante para escuchar la explicación de esto. Logró liberar toda su energía para corregir su cuerpo. Pude luchar con él por un momento, pero rápidamente me superó. Pero resultó que liberó demasiada energía a la vez para tratar de detenerme. Y ya no podía controlarlo. Iba a seguir creciendo y creciendo hasta que explotó y destruyó toda la ciudad. Entonces, ¿qué hiciste? Traté de detener la explosión, así que lo que hice fue absorber toda la energía. Entonces quieres decir que también tienes la capacidad de absorber estos poderes psíquicos? Dijo un sorprendido Olmig. Sí. ¿Y lograste absorber una cantidad tan grande de poder psíquico? Apenas. Sentí como si todo mi cuerpo estuviera a punto de explotar. Ni siquiera sabía si sobreviviría con tanto poder en mi cuerpo, pero de alguna manera lo resistí. Después de eso, me desmayé. Fue entonces cuando tú y ese otro adolescente me encontró. Ya veo, esta era mucha información para que el héroe número uno la asimilara y la procesara. Tantas sorpresas, tantos hechos impactantes. Incluso ahora, Olmig no estaba seguro de poder creer completamente todo lo que este niño le había dicho. Imaginar que existía un niño que era lo suficientemente fuerte como para defenderse por sí solo de un villano tan formidable como All for One y que tenía tantas habilidades era demasiado para creer. Si fuera tan poderoso como decía ser, bien podría ser rival para el propio All Mid. ¿Quién en nombre de Dios era este niño? Entonces, ¿te ayudaron mis explicaciones? Dijo Shigeo, ¿crees que podrás ayudarme a encontrar a mis amigos y familiares basándose en todo lo que te dije? Por un segundo, Olmigd y Shigeo se miraron el uno al otro. La mirada del héroe era estoica y sin vida, su sonrisa habitual ahora era una línea neutral, mientras el esper esperaba que él diera una respuesta, la respuesta que esperaba desesperadamente. Después de lo que a Shigeo le pareció una eternidad, el héroe cerró los ojos y suspiró. Basado en todo lo que he escuchado hasta ahora, creo que es posible que simplemente te hayas extraviado cuando absorbiste toda esa energía y te teletransportó accidentalmente. Sin embargo, Olmig abrió los ojos y la mirada en sus ojos hicieron que Shigeo tensara cada fibra de su cuerpo. Esta posibilidad es mínima, dijo Olmig, ahora preparado para tomar su turno para explicarle a Shigeo lo que estaba sucediendo y dónde estaba. Digo eso porque en esta sociedad, la gente posee algo llamado Kubix. Los Quirks son componentes genéticos que otorgan a las personas habilidades sobrenaturales, y hay muchos Quirks que otorgan a las personas poderes muy diferentes, tantos que deben dividirse en categorías. Aproximadamente el 80% de la población tiene un Quirk, por lo que sería extremadamente fuera de lo normal si la ciudad de la que eres tuviera tan pocos individuos con poderes. Además, en esta sociedad hay personas que usan Quirks para defender a la población, y estos individuos son conocidos como héroes. Olmig se señaló a sí mismo con el pulgar. Como el joven mencionó antes, soy un héroe. El héroe número uno del mundo, de hecho. Perdóname por mi falta de modestia, pero que no sepas quién soy tampoco es una buena señal. El miedo y la inseguridad del espera aumentaron, y el agua se preparó una vez más para formarse en sus ojos. El héroe número uno intentó disuadir al niño de que no sacara conclusiones todavía. Eso no quiere decir que sea imposible. No pierdas la esperanza. Aún podemos encontrar una manera de localizar tu ciudad. El rostro de Shigeo Kageyama se congeló ante lo serio que Olmig lo miraba. Por la mirada en sus ojos, pudo ver que estaba decidido a ayudarlo en todo lo que pudiera. Además, también sabía que llorar y dejar que sus emociones se descontrolaran una vez más no lo llevaría a ninguna parte y solo causaría más destrucción. Entonces el joven psíquico respiró hondo y se obligó a contener las lágrimas. Muy bien, vayamos a buscar a mi familia. Excelente. Sin embargo, hasta que lo hagamos, creo que es mejor que te quedes conmigo. ¿Permanecer contigo? Sí. Creo que por ahora, mientras estés en esta ciudad desconocida sin nadie que te ayude, mi apartamento será suficiente para acomodarte. Más importante aún, quería estar allí para proteger a este niño en caso de que volviera a perder accidentalmente el control de sus poderes, pero no sería tan grosero como para decirlo en voz alta. Y si este arreglo de vivienda realmente se llevara a cabo, entonces... Ahora escucha, ¿cuál es tu nombre? Shigeo Kageyama. Kageyama. Lo que estoy a punto de mostrarte es algo de lo que solo unas pocas personas en el mundo son conscientes. Aunque era un movimiento arriesgado revelar su secreto tan pronto, sabía que si Shigeo iba a vivir con él, no podría ocultar su verdadera forma al adolescente para siempre. Además, Olmig se dio cuenta de que no se trataba de un niño motivado por la codicia o el dinero. Si fuera revelado, sería un gran golpe para el público. ¿Entiendes? Cuento contigo para no revelar este secreto. Oh, por supuesto. Shigeo se frotó torpemente la nuca. ¿Qué tipo de secreto tenía este hombre que fuera tan dramático? El héroe número uno respiró hondo y relajó todos los músculos del cuerpo. Instantáneamente, el vapor se elevó por todo su cuerpo y el hombre corpulento fue reemplazado por un esqueleto frágil y delgado que escupía sangre por la boca. El es perdió un paso atrás asustado y jadeó. ¿Qué qué te pasó? El héroe se limpió la sangre de la boca y suspiró. La forma que viste antes es la que todos creen que tengo las 24 horas del día, los siete días de la semana. En realidad, así es como me veo la mayor parte del día. Olmig se levantó la camisa y, al igual que Izuku, Mob quedó horrorizado por la terrible cicatriz que vio en el lado izquierdo de su pecho. Fui gravemente herido hace cinco años. Esa lesión casi destruyó mi cuerpo y ahora me impide usar todo mi poder. La gente depende de mí para ser el símbolo fuerte y sonriente de la paz que protege a todos, y si el público se enterara de esto, entonces su fe en mí disminuiría. Yo, Shigeo Kageyama, estaba desconcertado por el tamaño de esta cicatriz. Más importante aún, imaginar que todavía estaba haciendo su trabajo como héroe, e incluso con esa cicatriz, fue asombroso. Prometo que no se lo diré a nadie. Bien. Ahora, Olmid gruñó de dolor y se obligó a volver a su forma musculosa. Escupió un pequeño rastro de sangre y le señaló a Shigeo con la mano. Antes de que encontremos a tu familia, hay alguien que necesito encontrar yo mismo. ¿Recuerdas a ese niño que conociste antes? El espera sintió en silencio. Debo hablar con él ahora. Hay algo importante que necesito decirle. Está bien. Aunque quería encontrar a su familia, tampoco quería ser insistente ni exigir nada. Además, casi consigue que maten a ese adolescente. Le debía una disculpa. ¿Estás seguro de que vas a estar bien? No te preocupes, Kageyama. Ahora espera. Olmi dobló sus rodillas y comenzó a correr de regreso a la ciudad mientras Shigeo se aferraba tan fuerte como podía pronto, los tres tendrían una reunión adecuada. Las cosas se calmaron después de que Olmig derrotara al villano del lodo. Los héroes trabajaron junto a la policía para reunir todas las partes del cuerpo del villano del lodo y colocarlas en bolsas separadas para que no pudiera reformarse y recuperar sus fuerzas. Todos los ciudadanos hablaban de cómo vieron a Olmig de cerca. El equipo de noticias hizo varias preguntas a los héroes que habían llegado primero a la escena, aunque el papel que jugaron en la derrota de este villano fue mínimo, por lo que no había mucho de lo que pudieran presumir. Mientras tanto, algunos de los otros héroes despreciaron a Izuku por entrar en el fragor de la batalla de manera tan imprudente. El niño Kirkles no pudo hacer nada más que disculparse e inclinar la cabeza avergonzado. Lo contrario de esto estaban los elogios que estaba recibiendo Katsuki Bakugo por su increíble peculiaridad y capacidad para mantenerse consciente a pesar de haber sido tomado como rehén por el villano del Lodo durante varios minutos. Debería haber recibido todos estos elogios con su habitual sonrisa de confianza, pero todos estos elogios estaban cayendo en oídos sordos. No, la mente del explosivo estudiante estaba en otra parte, y su boca estaba fruncida en una línea apretada mientras miraba al suelo en silencio. Con todo arreglado y el villano detenido, Izuku Midorilla ahora caminaba de regreso a casa con una expresión sombría en su rostro. Al final, no hizo nada excepto que casi lo mataron y obligó a Olmicta a intervenir incluso cuando ya había superado sus límites. Cuando llegue a casa, debería publicar un mensaje en su sitio web. Con suerte, ¿lo verá ahí? Hola Deku. Migorilla se sorprendió al escuchar el sonido de la voz de Kakchan y acercarse rápidamente a él. El estudiante rubio jadeó pesadamente antes de decir lo que quería decir, porque tenía muchas cosas en la cabeza. Bakugo sintió que lo que le acababa de pasar era uno de los mayores insultos de su vida. Imaginar que un don nadie sin Kirk decidiera intervenir y ayudarlo, como si lo necesitara, como si su poder explosivo no fuera suficiente para encargarse a ese maldito bastardo, era la mayor vergüenza. No creas que estoy agradecido por lo que hiciste allí. Estaba perfectamente bien sin tu ayuda. Así que no creas que lo que hiciste significó nada. Porque no fue así. Un perdedor sin Kirk como tú. Nunca llegará a nada, lo entendiste. Los ojos de Bakugo eran venenosos y llenos de rabia mientras miraba a su compañero de clase Kirkles. Pero ahora que había entendido su punto de vista, decidió que ya había tenido suficiente y se marchó enfadado. Al ver a Bakugo desahogar su ira de esa manera, el estudiante Kirkles no pudo evitar sentirse confundido por lo que acababa de suceder. No entendía el profundo orgullo y la inseguridad que definían a Katsuki Bakugo. Todavía tiene razón, murmuró Midorilla. No hice nada en el gran esquema de las cosas, pero a pesar de saber eso, sonrió porque no se quedó mirando como un perdedor indefenso. Al menos hice algo. Pero ahora que eso terminó, necesito aclarar mi cabeza y volver a la realidad de ser un don nadie sin Kiruk. Estoy aquí. Desde el callejón izquierdo, Olmigd salió corriendo con el brazo derecho levantado hacia atrás y la mano izquierda doblada frente a él. Izuku chilló sorprendido. ¿Qué hacía Olmigd aquí? No solo eso, sino que ese niño de antes tenía sus brazos alrededor de su cuello. Olmigd y ese adolescente. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Te estábamos buscando. Shigeo soltó su agarre alrededor del cuello de Olmigd y saltó ligeramente al suelo. El Esper corrió hacia Izuku y el adolescente Sin quedó desconcertado por lo avergonzado y triste que estaba el rostro del Esper. Sé que probablemente estés realmente confundido por lo que hice, pero quiero que sepas que lo siento mucho. Perder el control de esa manera nunca fue mi intención. Shigeo se pasó la mano por el cabello y miró al suelo, demasiado lleno de vergüenza para mirar a Izuku a los ojos. Oye, mi gorilla no tenía fuerzas para criticarlo o atacarlo. Simplemente no estaba en su naturaleza y podía ver cuánto conflicto interno estaba atravesando este adolescente. No tienes que darle gran importancia. No me lastimé en absoluto. Sí, eso es lo que le dije antes al joven Kajeyama. Olmig se acercó al lado del esper y llamó la atención de mi gorilla hacia él. Ahora bien, con respecto a, el cuerpo del héroe colapsó y escupió una cantidad algo copiosa de sangre, lo que provocó que ambos estudiantes jadearan de miedo y conmoción. Sin embargo, ambos estudiantes también estaban asustados por el hecho de que acababa de desinflarse delante del otro. Espera. Olmid levantó ambas manos hacia los estudiantes para detener sus preocupaciones. Ya les he revelado mi verdadera forma a ambos individualmente, así que no se preocupen. Shigeo e Izuku se calmaron. Continuando, la razón por la que te estaba buscando fue para poder agradecerte por intervenir cuando lo hiciste, así como para hablar sobre tu pregunta anterior. Si no hubieras intervenido cuando lo hiciste, si no me hubieras dicho si me hubieras contado tu vida como niño sin Kiruk, no habría sido más que un espectador inútil observando cómo los otros héroes intentaban detener a ese villano. Mientras Olmigd y Shigeo corrían hacia la ubicación de Izuku, el héroe le contó a Shigeo lo que había sucedido, aunque omitió la parte sobre que el villano era la criatura de lodo que había liberado accidentalmente cuando desató su explosión de energía psíquica. El joven esper quedó absolutamente asombrado por lo que escuchó. Imaginar que un niño sin poderes decidiera ir a una batalla como esa, era algo que Shigeo nunca había escuchado antes. Para el esper, lanzarse a una batalla para salvar a la gente era algo que siempre le había resultado extremadamente fácil. Con sus poderes psíquicos, normalmente podía manejar espíritus malignos y otros esper sin mayores problemas. Pero imaginar encontrarse en esas peleas sin sus poderes que lo respalden, Nunca antes había reflexionado sobre las implicaciones de esto. No, no, realmente no hice nada. Todo lo que hice fue interponerme en el camino, y. déjame terminar. El héroe número uno quería dejar claro su punto de vista, porque lo que quería decirle a este niño era muy importante. Me dijiste que no tenías poderes, así que cuando te vi, un niño manso y sin Kirk, corriendo a la acción para salvar una vida, me inspiró a unirme y tomar medidas. Izuku y Shigeo abrieron ligeramente los ojos y escucharon con atención y curiosidad. Cuando nace cada historia de un héroe, casi todas tienen el mismo comienzo. El cuerpo del héroe se mueve antes de que tuviera la oportunidad de pensar, actuando por instinto para salvar una vida. Los ojos del niño Kirkles brillaron con luz y miró al suelo para ocultar su rostro lleno de una avalancha de nuevas emociones. A raíz de todo lo que Olmid le estaba contando, las palabras de la madre de Izuku volvían a él. Lo siento, Izuku. Ojalá las cosas fueran diferentes. El joven estudiante se agarró con fuerza el pecho, inclinándose aún más mientras sus emociones salían a borbotones de él. Shigeo jadeó cuando vio las lágrimas formándose en los ojos de este adolescente. ¿Esto realmente significó tanto para él? Olmig continuó: Hoy vi comenzar tu historia. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, fluyeron por su nariz y gotearon sobre el pavimento. Cuando la conmoción y la gratitud de las palabras de Olmig surtieron efecto, cayó de rodillas. Ese día, su madre no pudo decir las palabras que necesitaba oír. Se contaba la historia de su vida y su sueño era una fantasía. Ahora, por fin, el héroe número uno del mundo, la persona por la que sentía la mayor admiración y el más profundo respeto, finalmente le estaba dando la esperanza de realizar el sueño que había anhelado toda su vida. Joven, tú también puedes convertirte en un héroe. Con eso, Izuku Midoriya ya no pudo contenerse más y comenzó a llorar incontrolablemente, las lágrimas formaron un charco en el suelo. Los ojos de Shigeo brillaron con una nueva sorpresa. Tanta emoción cruda proveniente de él. Era algo que nunca había encontrado en nadie más que en él mismo. All Might permaneció en silencio mientras el niño Kirk les liberaba todas sus emociones. Solo podía imaginar el impacto que tendrían sus palabras en un joven sin Kirk que siempre quiso ser un héroe desde la infancia. Fue literalmente un sueño hecho realidad. Bueno, Olmig estaba a punto de hacer que ese sueño fuera aún más sorprendente de lo que jamás creyó posible. Por la presente te considero digno de heredar mi peculiaridad. Cuando estas palabras llegaron a oídos de mi gorilla, sintió que todo su cerebro estaba a punto de explotar. ¿Qué? El estudiante Kirkles miró a Olmig con los ojos llorosos y marcas de agua en el rostro mientras la baba goteaba por su barbilla. ¿Dijiste heredar? ¿Qué quieres decir con heredar? Ante toda esta emoción, Olmig no pudo evitar encontrar humor en la impagable expresión de mi y dejó escapar un fuerte rugido. La expresión de tu cara. Dios mío, no tienes que preocuparte. Pero escucha. El héroe número uno levantó su dedo en el aire y apuntó a mi Esta es tu elección. ¿Te gustaría heredar esta peculiaridad o no? Tanto Shigeo como Izuku no pudieron comprender exactamente de qué estaba hablando Olmig heredar una peculiaridad? Preguntó el esper, ¿cómo funciona eso? Bueno, Kageyama, dado que el adolescente ya conocía su verdadera forma, realmente no hacía ningún daño contarle sobre la verdadera naturaleza de su peculiaridad. La verdadera naturaleza de mis habilidades es ligeramente similar a la tuya. Muchos periodistas y medios de comunicación siempre han tratado de adivinar que mi peculiaridad es superfuerza o invulnerabilidad, y cada vez que me hacen la pregunta en entrevistas, hago una broma y esquivo la pregunta. Olmig volvió su mirada a mi gorilla. Hago esto porque la gente necesita creer que su símbolo de paz nació naturalmente con esta peculiaridad. Sin embargo, esta peculiaridad no es nada natural. La verdad es que, el héroe número uno levantó las manos en el aire y miró hacia el cielo, mi poder me lo dio otra persona. Y ahora puedo darte este poder a ti. Eh. Shigeo no quedó muy impresionado ni sorprendido por esta afirmación, aunque mi gorrilla por otro lado, quedó absolutamente asombrado por esta nueva información. No solo porque Olmig habla de su peculiaridad, sino también de los poderes de este adolescente. Espera, espera, espera un segundo. Esto es demasiado para asimilarlo. Es cierto que nadie sabe exactamente cuál es tu peculiaridad. De hecho, ha sido uno de los temas más debatidos en Internet. Todo el mundo ha hecho su se supone que nadie ha podido determinar exactamente qué es. Pero imaginar que es posible transferir una peculiaridad es una locura. La atención de mi gorilla se desvió hacia Shigeo y que quisiste decir con que tu peculiaridad era como la peculiaridad de Olmig. ¿Cuál es exactamente tu peculiaridad de todos modos? ¿Cómo se conecta tu poder con la peculiaridad de Olmig? El adolescente Kirkles continuó murmurando varias preguntas para sí mismo, sin poder comprender todo lo que le explicaban. Olmig y Shigeo observaron confundidos mientras Midorilla continuaba murmurando todas estas preguntas. Estás pensando demasiado en esto. Ahora deja de ser nerd. La frase de Midorilla fue cortada cuando Olmig disparó sus brazos a los costados. Tendrás que ajustar tu forma de pensar y aceptar esta verdad como realidad. Olmig le hizo un gesto con la mano a Shigeo. En cuanto a sus habilidades, eso requiere una historia más larga, una explicación más profunda y una demostración física para otro día. Pero la conclusión es que mi peculiaridad se la puedo transmitir a usted. Su nombre, Olmig extendió la palma de su mano, es One for All. One for All. El héroe número uno continuó. Una persona recibe este poder, lo mejora y aumenta su fuerza, luego se lo pasa a otra persona, repitiendo el ciclo y aumentando su poder a medida que continúa pasando de héroe a héroe. ¿Es esto el poder que me hace lo que soy, me permite ser el hombre que puede salvar a los que necesitan ser salvos? Mi gorilla estaba empezando a tener una comprensión general de la peculiaridad, incluso si todavía estaba aceptando su posibilidad, pero una pregunta aún lo dejaba perplejo. Pero, ¿qué te hace pensar que sería digno de una peculiaridad tan sorprendente? Quiero decir, ¿qué pasa si no soy capaz de utilizar este poder en su máximo potencial? Estaba en una búsqueda larga e infructuosa para encontrar un sucesor lo suficientemente digno como para heredar One For All. Pero hoy, te vi saltar a la acción mientras el resto de nosotros miramos como ciudadanos indefensos. Puede que seas solo un fanático de Kirkles, pero tienes el corazón de un verdadero héroe. Sí mi gorilla se sorprendió cuando escuchó a shigeo intervenir en la conversación con una pequeña sonrisa en su rostro y ojos apasionados lo que hiciste fue genial el estudiante kirkle se sintió una vez más conmovido por las elevadas palabras que olmsted estaba usando para describirlo y aunque las palabras de shigeo no tuvieron el mismo impacto fueron suficientes para hacer que el corazón de izuku se agitara ligeramente los ojos de gorilla volvieron a llorar y, a decir verdad, Olmigd había visto suficientes ojos llorosos hoy. En serio. El héroe número uno se golpeó la cabeza con la mano repetidamente. Tienes que dejar de ser un llorón si quieres mi peculiaridad, ¿de acuerdo? El estudiante Kirk apretó los dedos y trató de asimilar todo lo que le acababan de decir. Olmigd había sido muy abierto con él, confiándole la naturaleza de su peculiaridad e incluso ofreciéndole la oportunidad de heredar su peculiaridad. ¿Qué mayor oportunidad se le acercaría? Era todo lo que alguna vez había soñado justo frente a él. Así que rápidamente se secó las lágrimas con la manga y se levantó del suelo para ponerse de pie con confianza. Lo haré. Aceptaré este Kirk. El símbolo de la paz se quitó la mano de la cara y sonrió. Eso es lo que me gusta oír. Muy bien. Olmig giró su cuerpo hacia la izquierda y comenzó a caminar. Nos vemos en el parque municipal de la playa de la goba en dos días te explicaré más sobre mi Kirk una vez que nos volvamos a encontrar. Por ahora, necesito ocuparme de algunos asuntos con el joven Kageyama aquí. Oh, bueno, encantado de conocerte, Kageyama. Sí, respondió el esper. Shigeo hizo la improbable acción de extender su mano. Felicitaciones, u, uh, la voz de Shigeo se apagó, y torpemente se quedó allí con la mano extendida ya que no sabía el nombre del chico Kirkles. Izuku le devolvió el apretón de manos con una pequeña sonrisa. Mi nombre es Izuku. Izuku mi gorilla. Mi gorilla. El niño Kirkles eliminó la incomodidad que Shigeo estaba sintiendo, y las gotas de sudor que crecían en la cara del esper desaparecieron rápidamente. Bueno, te veo luego. Los dos intercambiaron pequeñas sonrisas, y con eso, Shigeo soltó su mano y comenzó a caminar por el camino junto a Olmig. Izuku miró fijamente a la pareja por un momento, observando mientras caminaban juntos para hacer lo que fuera que tenían que hacer. Quería. El adolescente Kirkles giró su cuerpo y comenzó a caminar de regreso a casa, dejando ahora a Shigeo y Olmig con sus asuntos. Cuando el esper y el héroe comenzaron a caminar por el camino, los ojos de Shigeo se elevaron ligeramente hacia abajo y el adolescente se cruzó de brazos. Olmig tomó nota del físico de Shigeo y se dio cuenta de que debía haber estado pensando profundamente en algo. ¿Pero qué? Estaba confundido acerca de la peculiaridad de Olmig. Aún se sentía conmocionado por la posible pérdida de su familia. Fue algo que se dijo durante la conversación con Midorilla. Olmig simplemente no podía decirlo. Kageyama, ¿qué tienes en mente? El esper suspiró y decidió descargar exactamente lo que tenía en mente en ese momento y no era lo que Olmig pensó que sería. Solo estoy pensando en lo mucho que significaba para mi gorilla ser un héroe. Mmm, a decir verdad, Olmig pensó que esa pregunta no tenía ningún sentido. ¿Qué quieres decir con eso? No lo sé, Shigeo levantó la cabeza hacia el cielo y se golpeó la nuca con la palma de la mano, pensando en las palabras para articular exactamente lo que estaba tratando de expresar. Realmente no puedo entender por qué tener poderes o ser un héroe sería tan significativo para alguien. Quiero decir, ¿qué haría por él convertirse en un héroe? ¿Qué haría por mi gorilla obtener tu Kiruk? Justo cuando Olmig pensó que había logrado obtener una idea general de quién era Shigeo Kageyama, esta declaración torció por completo su percepción inicial de él. Para cualquier persona normal, probablemente pasaría todas las noches deseando tener el poder que poseía Shigeo. Si el esper era tan poderoso como decía ser, entonces debería haber sido una de las personas más populares de su ciudad. Olmig se detuvo en seco, lo que provocó que Shigeo mirara a Olmig con confusión. Eso, la respuesta a esa pregunta debería ser obvia para ti. El ego se dio cuenta del indicio de mala educación en esa declaración y redujo su sorpresa. Perdóname, pero no puedo imaginar que alguien con los poderes que tú tienes alguna vez preguntara eso. ¿No eres popular en tu escuela? No, en absoluto. Pero, pero la gente no es consciente del poder que posees. ¿No les has mostrado lo que puedes hacer con tus poderes psíquicos? El joven Esper negó con la cabeza, listo para decirle a Olmick lo mismo que le decía a todos los demás cada vez que sugerían que tener poderes psíquicos lo hacía mejor o que debería usarlos para impresionar a los demás. No. De cualquier manera, he aprendido que tener poderes psíquicos no te hace popular. ¿Eh? Más que eso, mis poderes no me hacen mejor que nadie. Si vivo una vida usando solo mis poderes psíquicos, entonces descuidaré por completo cualquier otro potencial que tenga dentro de mí. El joven Sper flexionó las manos y se golpeó el pecho con las palmas. Hay personas con dones y talentos que no puedo igualar, y es por eso que estoy tratando de mejorar en otras formas, de vivir una vida en la que no tenga que depender de mis poderes para todo. Olmig no pudo evitar quedar momentáneamente aturdido. Shigeo vio la expresión de incredulidad en el rostro de Olmig y obtuvo una predicción general de lo que haría el héroe a continuación. Después de ver la forma en que tantos otros experts reaccionan inicialmente a estas creencias, supo que alguien tan poderoso y popular como Olmig, que era reverenciado por sus poderes, probablemente vería su ideología como ridícula o estúpida. Las suposiciones de Shigeo demostraron ser correctas cuando lo primero que hizo Olmig fue reír. El símbolo de la paz comenzó a reír levemente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Entiendo por qué un gran héroe como tú lo encontraría estúpido, pero es la verdad. No, no. El héroe número uno levantó su mano hacia Shigeo, recuperando la compostura. No me río porque lo que dijiste suene estúpido. Me río por lo irónica que es tu situación. Fue el turno de Shigeo de estar confundido. ¿Qué tan irónica es mi situación? Bueno, en nuestra sociedad, mucha gente pone el valor de una persona en sus peculiaridades. Las personas con peculiaridades poderosas quedan cautivadas por el poder que poseen y piensan que son mejores que los demás. He conocido a tantos héroes poderosos que me he sentido impulsado por esta creencia e ignorado por completo sus defectos, tan consumido por su propia grandeza. Así que cuando te conocí hoy y escuché tu historia, creí que eras una de estas personas. Resulta que estaba equivocado. Olmig colocó sus manos sobre los hombros de Shigeo una vez más, y los ojos del joven Esper brillaron con asombro como lo hicieron antes en la playa. Durante el tiempo que Olmig estuvo con él, el héroe había llegado a ver algo raro dentro de Shigeo Kageyama. A diferencia de muchos otros niños con peculiaridades de su edad, a él no lo motivaba el poder ni el deseo de grandeza. No se dejó definir por sus poderes. En cambio, solo deseaba vivir una vida en la que fuera valorado por algo más que sus poderes. Solo hemos interactuado por un corto periodo de tiempo, pero debo decir que hay algo especial en ti también. Eres un alma humilde que no permite que el ego de sus poderes lo defina y que luchó para defenderse. Puedes verte como un perdedor, pero yo veo algo especial dentro de ti, como el joven Midoriya. Ah, Shigeo Kageyama nunca había escuchado a hablarle con el respeto y la admiración que Olmig le estaba mostrando en estos momentos. Ni siquiera su maestro había hablado jamás de él con tanto asombro. Ser valorado y apreciado por su personaje, fue increíble para Shigeo. Por tercera vez ese día, los ojos del joven Esper comenzaron a llenarse de lágrimas. Dios, tú y el Andos, comentó Olmig, sacudiendo la cabeza y cruzándose de brazos. Al héroe le resultó evidente que este niño no tenía mucha confianza en sí mismo, ni siquiera con sus habilidades psíquicas. ¿Qué personaje tan interesante era Shigeo Kageyama? El Esper se secó las lágrimas, aunque sus ojos todavía brillaban de agradecimiento. Gracias, Olmigat. No te preocupes, chico. El héroe número uno le dio una palmada en la espalda al joven Esper y los dos humanos con superpoderes reanudaron su camino de regreso al departamento de Olmigat. Bueno, gente, ese fue el capítulo número 3, de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All, All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.